ser el Dinamo Español para ser el Mago Pop, aunque tú has confirmado alguna vez que ese no es tu nombre artístico. Sí, realmente a mí lo de los nombres artísticos siempre se me da fatal. Para empezar me llamo Antonio Díaz, que si fuera torero guay, pero de mago no mola mucho. Y lo del Mago Pop nació con la idea de ser el nombre del programa, evidentemente se ha convertido en mi nombre artístico. Bueno, que tienes un estilo propio que la gente le gusta, pero que tampoco sabría definirlo. Es en plan de, me gusta el Mago Pop, pero no sé por qué. ¿Qué es eso que tienes diferente? No lo sé. No sabía que la gente decía eso de, me gusta el Mago Pop, pero no sé por qué. No sé. Realmente yo creo que intentamos que la magia sea muy visual, que la magia en televisión yo creo que es muy, muy difícil, porque al final el que te está viendo no sabe si lo que estás haciendo es verdad, si no, hay un poco, hay un margen de desconfianza que cuando estás actuando en directo no existe esto. Entonces, no sé qué es. Pero gracias. Bueno, hablando de esa diferencia que hay, ¿qué diferencias encuentras tú entre la televisión, o sea, hacer magia en televisión y hacer magia en directo? Yo creo que la magia en directo es más agradecida para el ilusionista, porque vive las reacciones de la gente en directo. Uh-huh. Los que están ahí ya desactivan la desconfianza, porque aunque sepan que lo que haces algo tiene que tener, un truco tiene que tener, pero realmente lo están viendo, con lo cual no están pensando, a lo mejor es un truco de cámara. Y en televisión sucede esto. Sí que es cierto que creo que hay maneras de hacer magia en televisión para que la gente se sorprenda desde casa, ¿no? El hecho de que participen celebrities yo creo que es como un aval de confianza, porque al final en las reacciones tú puedes ver si confías es verdad, en él, si ¿no? Claro. Yo confío en el famoso. Claro, el yo creo que si yo estuviera ahí, alucinaría también. Claro, también juegas con eso, ¿no? Con la improvisación, con el momento de te pillo aquí, que se note que no... Sí. ¿Alguna vez te ha fallado hacer una improvisación, ir directamente a una persona y que esa persona no te dé juego, claro, o que no te salga? Y no las ponemos. Claro, no las ponemos. O intentamos no ponerlas. Pero sí que ha pasado, desde luego. Imagínate, nos ha pasado de todo. Nos ha pasado hasta que algún tipo haciendo magia de calle se quede tan flipado que me intente sobornar a ver si le explico el truco sacándome billetes. Y yo, que no te lo voy a explicar. Pero esto tendría que haber un programa de escenas eliminadas. Sería muy divertido, sí, seguro. No, y sería un bombazo, ¿eh? Total. Bueno, y tú como espectador, ¿te gusta ver magia? Espectador en televisión, quiero decir. Uh-huh. ¿Te gusta ver magia? Me gusta ver magia y me encanta ver magia en televisión. Es más, uh-huh, creo que la magia en televisión tiene un gran futuro porque aún hay tantísimos formatos que se pueden hacer. Creo que es un terreno un poco virgen, ¿no? Ya sí, en la televisión. Hay tantísimas cosas, pero la magia creo que se han hecho muy poquitos formatos. Entonces, continuamente se nos ocurren cosas que podrían ser interesantes. ¿Y eres los que está ahí mirando el programa para buscar el truco? No, a mí me gusta dejarme llevar, ¿eh? Yo, evidentemente, está tu yo profesional aquí, que te está chivando al oído como cree que lo están haciendo todo. Pero sí que me encanta dejarme llevar, porque además disfruto otras cosas, no solamente el juego de magia, sino las cualidades del intérprete, ¿no? En directo lo mismo, ¿no? Absolutamente. ¿Y lo sueles pillar? Aunque te dejes llevar, sueles decir, aquí está el truco. Evidentemente, los magos profesionales que hemos visto muchísima magia, más o menos sabemos cómo funciona casi todo. Pero cuando de repente algo nos sorprende, lo disfrutamos más, claro, que cualquier espectador. Bueno, ¿qué balance haces de la anterior etapa del programa y qué expectativas tienes con la nueva? Pues la verdad es que tenemos muchísimas expectativas. Tenemos muchísimas expectativas, sobre todo porque creemos que esta temporada ha sido mucho mejor que la anterior, a todos los niveles. Quiero decir que es un formato complicado, porque al final pasamos 48 horas con una persona en la que estamos haciendo la magia sin parar y todo a la primera, porque nunca grabamos dos veces el mismo juego con el celebrity. Está todo muy medido y todo a la primera. Con ellos no ha pasado lo de escenas eliminadas. No, con esto nada. Con esto, de verdad, la gente ve lo que sucede. Es todo a la primera. De hecho, con el Terrat, que para mí es un privilegio trabajar con ellos, tenemos la sensación siempre que vamos al rodaje que es como un espectáculo en directo, el estreno cada día. Entonces cada día vivimos un estreno con lo que comporta un estreno, los nervios, el estrés, tal. Uh-huh. Y es muy, muy gratificante después ver el programa, porque creo que los 4 episodios son fantásticos. Bueno, querría que me dijeras algo de cada uno de estos invitados. Son Mireia Belmonte, ¿sí? Bustamante, Alaska y Mario y Jordi Cruz. Y Jordi Cruz, así es. Vale, pues coméntame algo que les ha sorprendido, sin desvelarme nada del ¿vale? programa, evidentemente. Pero algo con lo que tú te quedarás de, hostia, qué guay. Pues, por ejemplo, Bustamante, que es un tipo que
al que le encanta la magia, le encanta muchísimo y es muy divertido. Verlo reaccionar a la magia es muy divertido, porque además es un tipo divertido a más no poder. El tío flipa de tal manera que hay una reacción en concreto en el programa, una reacción que hacemos en una obra, además le llevamos a una obra y le hicimos un juego en una obra, que es alucinante. Vale la pena ver el programa solo por ver esa reacción, que se pone a gritar por ahí, a coger cosas de la obra, es brutal. Con Mario Alaska también tres cuartos de lo mismo. Hombre, es que sobre todo Mario, como Mario, no es expresivo, las reacciones son lo más, tú imagínate. Además hicimos un juego que comportaba cierto peligro para ellos, porque yo los ponía en una situación peligrosa y sucedía una magia muy potente y el tío estaba excitadísimo, es un crack. Con Mireia todo ha sido como muy bonito. Ella tiene un ángel especial y hacerle magia ha sido maravilloso para mí. Con Jordi Cruz también ha sido súper divertido, es otro tipo que es más divertido imposible, me lo he pasado genial. No ha sido genial. Serio, ¿no? La imagen que tiene de serio. No, él da la imagen de serio, pero es un cachondo, es un tío fantástico. ¿Cuánto tiene la magia de psicología? Mucho, mucho. Desde luego, yo creo que además la psicología nos fascina en realidad a los ilusionistas, quiero decir. Es alucinante el poder de la psicología, ¿no? Y de cómo dirigir la atención. El arte de la misdirection es una palabra que define muy bien lo que hacemos. Creo que la psicología juega un papel fundamental y además hay un campo ahí también por investigar maravilloso. Y también con el humor, ¿no? Yo creo que el humor y la magia también tienen muchísimas cosas en común. Yo creo que casan muy bien porque lo que hacemos es absurdo, de por sí. O sea, tú sabes que lo que estoy haciendo no es verdad. Yo sé que tú lo sabes y jugamos a obviarlo. Hay una cosa como de juego, lúdica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el humor entra perfectamente porque es absurdo. Claro, no, pero me refiero al humor también a la estructura de hacer humor, de jugar, de esto ahora no sale, pam, pero tengo una sorpresa al final. Sí, yo creo que la estructura, como bien dices, es muy parecida porque al final tanto el humor como la magia buscan la sorpresa, ¿no? El hostia, esto no me lo esperaba. ¿Y tu truco favorito cuál es? El que nunca falla, el que más te gusta hacer. Hay uno que hago en el espectáculo, en La Gran Ilusión, que es el penúltimo juego que hago con unas sombras, que creo que es el juego más potente que he hecho nunca. ¿Y cuál se te resiste? A ver, no se me resisten porque soy muy pesado, entonces al final siento que lo haré. E incluso te podría contestar algún juego que llevo 3 años trabajando y que todavía no he hecho, pero como tengo la sensación de que un día lo haré porque soy un pesado, no te lo digo. Pero algo, igual que me has dicho sombras. No, sí, juegos, sobre todo los que tienen que ver con la técnica, ¿no? Con el ensayo y con la práctica. Hay cosas que tienes que dedicarle muchísimas horas y un día de repente salen. Y volviendo a la tele... ¿Eres fan de The Walking Dead? ¿De qué más eres fan? Muy fan. Bueno, yo era muy fan de Perdidos, que fue la primera serie a la que me enganché profundamente. Me encanta Friends, Los Simpsons. Me gusta ver series, la verdad, me gusta mucho. ¿Y The Walking Dead qué te está pareciendo? Pues me encanta, yo estoy ahí. ¿Tú también lo ves? Este inicio de temporada, bueno, estoy siguiéndolo, claro. Vale, vale. Yo no quiero decir qué opino porque yo soy de los que hace un spoiler en 10 segundos. Bueno, pues cuidado que no. Entonces no, que me van a... spoiler. No. Vale, vale. Bueno, pues ya como fan, no como periodista, te quería pedir que me hicieras algún truco. Por supuesto. Ya que te tengo aquí tan... Por supuesto. Yo tengo una baraja de póker, que no sé si la conoces, es la del solitario de Windows. Y no sé si tienes alguna carta favorita, ¿tienes alguna carta favorita? No, pero me la invento. Invéntatela. 7 de corazones. 7 de corazones, pues da igual. Quiero que cojas una rápido. Perfecto, enseña a la cámara tu carta favorita. Y quiero que la firmes, si no te importa. ¿Vale? Apóyate a mi espalda, si no te importa. Es muy importante que no te salgas. Vale. Perfecto, bueno, enseña la firma. Genial, dime basta cuando quieras. ¿Basta? Justo, piérdela. Rápido. Es el juego más rápido del mundo. ¿Vale? Fíjate. 1, 2, 3. El 7 sube. Pero se puede mejorar. Fíjate. Solo hay que ponerlo por aquí. Dale un golpe. Y el 7 sube. Mola. Me ha falsificado la firma. Y por mucho que mezcles, por mucho que cortes, solo hay que hacer así. Y el 7... sube. Pero fíjate, lo voy a hacer para que sea visible. Este es mi favorito, fíjate. No, visible está siendo. Le voy a hacer una marca. Una marca porque así la seguimos muy fácil, porque es la única carta que tiene, ¿cómo le llamarías esto? Una barriguita. No, es la única. Mirad esto porque me encanta, fíjate.